Bien, vamos a ver el tema de las monedas y los billetes de euro. Todo el mundo, pues, conoce todos, por lo menos las monedas, los billetes, pues manejamos, solemos manejar de 5, de 10, de 20, hasta 50 euros normalmente, son los que usamos. Y pues vamos a ver las equivalencias. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio que voy a poner. Por ejemplo, 100 céntimos. Fijaros la abreviatura de céntimo, para no poner siempre toda la palabra, ponemos CTS. CTS son céntimos. Y yo quiero ahora que lo pasemos a euro. Yo tengo 100 céntimos, te digo, ¿cuántos euros son? Un euro. Un euro. Todo eso lo sabe todo el mundo, ¿no? De ahí viene céntimo. Céntimo es dividir un euro en 100 partes. Cada parte es un céntimo. ¿Vale? Una centésima. Cada céntimo es una centésima de euro. Esto se puede escribir también de esta manera. 1,00. Lo que pasa, ya he dicho que los ceros no los ponemos. ¿Veis? Pero eso lo voy a quitar para no liaros. Vamos a seguir. Vamos a seguir pasando céntimos. Dos mil céntimos. Lo vamos a pasar a euros. Una manera fácil. A ver qué truco hay. Pensar en un truco para hacerlo rápido de cabeza. Fijaros que si en céntimo, para hacer el céntimo, ¿qué es lo que le hemos quitado para saber lo que era euro? A ver, Pablo Romero. Muy bien. ¿Qué le has quitado? ¿Qué le has quitado para saberlo? Claro, sabemos que céntimos son 100, que son 2 ceros, pues entonces él le ha quitado 2 ceros y ya sabe que son 20 euros. Así de fácil. En el euro, en los céntimos aquí, ¿qué hemos hecho? Le hemos quitado los 2 ceros y ya sabemos que es un euro. Vamos a hacer uno mucho más grande. 50.000 céntimos. ¿Cuántos euros son? María. 500. Muy bien. 500 euros. ¿Qué le he hecho? Le quito dos ceros. Como son céntimos, le quito dos ceros para pasarlo a euros. ¿Lo veis? Ahora vamos a poner. Vamos a coger monedas. Me ha pasado como antes, sí. Ahora voy a coger monedas más pequeñas. Voy a coger 20 céntimos. 20 céntimos y lo tienes que pasar a euros. ¿Cómo lo pondríamos en número decimal? La unidad es el euro. ¿Cómo pongo 20 céntimos en menos de la unidad? ¿Cómo lo ponemos en menos de la unidad? A ver, Jaime. Muy bien. 0 unidades, 20 céntimos, centésimas. ¿Veis? Centésimas, lo que hemos visto antes de los números decimales. Claro, pero en vez de centésimas se dicen céntimos. Vamos a hacer otro. 50 céntimos. ¿Cómo lo ponemos en número decimal? Vamos a pasarlo a euro. Lo hace Daniela. Pero el cero final lo podemos quitar, igual que aquí. Podemos haber dicho 0,2.
Vamos a haber puesto 0,2. 0,5. Aquí podemos poner 0,50 o 0,5 para abreviarlo. El 0 al final se puede quitar. Entonces es más fácil ponerlo así de corto. 0,2 y 0,5. Ahora voy a poner uno que un poco más complicado. Imagínate que sean 2 céntimos. ¿Cómo ponemos 2 céntimos en euro? Cuidado, que alguno aquí se va a colar. Pablo Azorín. 0,02. Bien. Porque son 2 centésimas, 2 céntimos. Entonces, décima, centésima. Hay que llevar cuidado. Alguno a lo mejor hubiera dicho 0,2. No, esos son 20 céntimos. Si yo te digo 2 céntimos es 0,02. ¿Y cómo sería 5 céntimos? Ana. Claro. 0,05 euros. Yo creo que ya lo habéis pillado. ¿Vale? Podríamos hacerlo al contrario. Vamos a hacerlo al contrario. Voy a daros en euros y lo tenéis que pasar a céntimos. Ahora hay que añadir ceros. Yo te digo 20 euros, ¿cuántos céntimos son? Jorge. Antes hemos quitado. Ahora hay que poner dos ceros. ¿Veis? Hay que hacer lo contrario. Claro, si un euro son 100 céntimos, 20 euros serán 2.000. Hay que añadirle otros dos ceros. ¿Veis? Por cada euro son dos ceros, son 100 céntimos. Vamos a hacer otro. 200 euros. ¿Cuántos céntimos son? Calla, calla, calla. Que piensen los demás. Venga. Pensar todos. Mohamed. 20.000. Le añado dos ceros. Estos dos ceros se los pongo. ¿Vale? Pues yo creo que ya lo vamos a trabajar.